Hola y bienvenidos a nuestro devocional diario de 40 días en la palabra. Quiero felicitarle porque usted llegó a los 40 días. Cuando nos propusimos a tener un devocional diario por 40 días, parecía algo muy grande, porque usted y yo pudimos completar este devocional. La palabra de Dios dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Quiero felicitarle y también instarle para que usted continúe estudiando la palabra. En estos 40 días aprendimos a tener un devocional diario. Yo le animo para que usted continúe con las diferentes maneras de estudio. Próximamente aquí en Gracia a las Naciones tendremos un estudio nuevo que le llamaremos Desatórate. Así que desatórese usted de lo que hace todos los días y vamos a estudiar juntos. Estos 40 días fueron para crear un hábito de poder leer la Biblia todos los días y hacer nuestras notas. Bueno, nosotros continuaremos más de estos 40 días en nuestros grupos de hogar. Así que le animo para que usted continúe estudiando la palabra de Dios. Si usted es nuevo en leer la palabra, le recomiendo que usted continúe leyendo la palabra en lo que son los salmos, los proverbios, puede leer uno cada día, son 31 capítulos en proverbios, y enfócate en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí vas a poder encontrar la riqueza de lo que es Jesucristo, lo que el amor de Dios por nosotros. Si tú quieres incrementar tu conocimiento, entonces te vas a lo que son las cartas paulinas. Y bueno, y cuando estés en un grupo de hogar, vamos a poder enriquecer nuestro conocimiento. Quiero agradecerle a Dios por tu vida. Oramos por cualquier necesidad que tú tengas y declaramos en el nombre de Jesús que nada te faltará. Padre, te damos gracias por cada una de las personas que estuvieron en estos 40 días estudiando tu palabra. Yo te pido para que el Espíritu Santo hable a sus corazones, hable a cada necesidad y que podamos juntos llegar al fin de la carrera, al hombre perfecto. Espíritu Santo, dirígenos, danos la visión para seguir adelante y queremos seguir conociéndote, Señor. No queremos nada más conocer la palabra, sino queremos enamorarnos del escritor, el Espíritu de Dios. Te agradecemos, Señor, por las bendiciones que nos has dado. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Pues una vez más, felicidades por haber metido este gran gol en tu vida de cumplir los 40 días en la palabra. Un abrazo y nos vemos pronto. Bendiciones.